Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Estás buscando bolsitas? ¿Tenés algún color en particular? Dale, te muestro. Mira, quizás las bolsitas que suelen llevar más son de este estilo. Sí. Vos las buscás en un celeste. Tengo en este colorcito. Sí. Y si no, en este verdecito agua. Acá vos podés ponerle algún sticker. Son un tamaño grandecito, ¿sí? Te muestro. Así están bien estos colores. Date. Te digo, este paquetito trae 10 unidades. Puedes llevarlas también sueltitas. Date, te digo cuántas hay. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bolsitas. ¿Está bien con 19? Vale, perfecto. Y para llenar estas bolsitas, ¿querés que te muestre al...? Dale, mira. La mayoría suele usar este tipo de cosas. A ver qué te parece, vos me dirás. Son los juguitos Baggio. Sí, vienen los pequeñitos acá en la caja grande. Vienen 18. Te voy a mostrar el tamaño. Vienen así los juguitos con el sorbetito. ¿Sí? Te vienen las 18 unidades todas acá adentro. Y después te muestro. Después te viene, digamos, si los querés comprar de por mayor, también los alfajores, que son los Jorgitos. ¿Sí? Entonces le puedes poner un alfajor, un juguito. Puedes armar paquetitos con caramelos y gomitas. Bueno, te viene así. Sí, de varios colores y sabores. Son ositos. Y puedes poner así. Y si no, también los patitos de la selva, que vienen así. Yo creo que esta cantidad, más las gomitas, el juguito, el alfajor, yo creo que va a estar más que bien. Y para la piñata solemos armar una bolsita que está muy buena. Mira. ¿Qué te trae? Por acá. Chupetines, sí, más o menos bastante cantidad. Chupetín pico dulce, los lengüetazos, que también estos en la piñata están buenos porque no son duritos, son fáciles de agarrar. Así que tenés los lengüetazos, algunos fizz. Estos, si querés, vos los podés cortar o dejar en tiritas. Yo recomiendo cortarlos, sí, más que nada para la piñata. Y después hacemos como un mix de caramelitos que te podemos poner los Flim Puff con unos Bee Chicken.
Y también agregamos algunos de los palitos de la selva. No sé si vos querés agregarle algo más. Nosotros te la armamos, depende de la cantidad de chicos. Calcularle que esto será una bolsita más para la cantidad de chicos. Sí. Ok. Sí, te lo separo entonces. La cortinita para decorar atrás. Tengo así. Es como un verde tornasolado. Así. Ahí lo ves bien. Es bien tornasoladito. Sí. Es un color muy lindo. Queda súper delicado. Se me pegó. Y el número 9 lo tengo en 16, así. Que este lo inflas, lo tengo en plateado, dorado o en oro. Quizás en rosa o oro. Yo te lo recomiendo quizás para este color verde en plateado. Porque como ya la cortina es un verdecito. Perfecto, vale. Tengo, sí. Mira acá. Tenés vasos violetas. Sí. Que más que nada para que los puedan diferenciar. Vasitos violetas. Vasitos verdecitos que van a combinar también con lo que es toda la parte de la decoración. Y vasitos rosas, que estos es como que no fallan. Muchas de las nenas suelen querer un vasito rosita. Te doy los tres colores. Dale. Te digo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vasitos ahí. Dale. No, estos la verdad es que es difícil que se rompan. Son buenos. Pero llévate algunos más por las dudas. Los vasitos térmicos. Estos tienen 25 unidades. Sí. Son de 240 centímetros cúbicos, mililitros. No, estos no dan ni, no te traspasa el calor. Son para café, té. Sí, después de escribir los nombrecitos abajo con un fibrón. Y la verdad es que es muy práctico. Son descartables, ¿sí? Esto con platitos para las tortas, sí. Acá tenés 50 chicos. Y cucharitas también, 50 unidades. Son de este tamaño. Sí. No, son bastante firmes. Te pongo entonces 50 unidades de cada cosa por las dudas. Así, 50 vasitos térmicos. 20 vasitos que son los plásticos para los chicos. Perfecto. ¿Globos necesitas? Sí. Tengo, mira. Estos así, que también son como verdecitos. Sí.
que los puedes combinar con estos, sí, que son un color medio turquesa azul. No sé si se notará la diferencia. Si no, tenés estos que son un verdecito. Sí. Estos son grandes, no son chiquitos. Se ven un montonazo. Dale, entonces te doy este paquetito. Bien. Y más o menos 10 globitos. Dale. Uno, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve, 10 globitos de estos. Ahí está. Ya te los dejo por acá separaditos. Ya te digo cómo va esto. Si la torta, el bizcochuelo Condesa de... Vos buscas el que es redondito o el que es rectangular. Dale, te digo. El bizcochuelo Condesa está el rectangular 1.500 pesos y en chocolate lo tengo. Velitas, todavía no sabes. Dale. Tenemos así. Esto lo puedes o bañar, ¿sí? Como parece acá, tiene estos tres pisos. Lo puedes decorar también con la pasta, la blanca, la de azúcar. Eso, con lo que vos quieras. Te muestro más o menos cómo viene el gordito. Y calcula que esto se hará por acá con el relleno. Así. Es un bizcochuelo muy rico. Dale esto y la pasta. Ponemos esto. Vos me dirás si es. Tengo esta. Sí, que es pasta para cubrir tortas en color blanco. Y si no, suelen llevar mucho también esta, que es la pasta de goma, que es más para hacer decoraciones, pero aguanta mucho el tema del, claro, del, si hace un poquito de calor, queda más firme y no se te viene abajo. Yo usaría una y una. A veces esta medio que se va como desmoronando. Si unís las dos, esta es... Las dos de medio kilo, yo creo que con un kilito va a estar bien. Sí, si no te diría de llevar un kilo de esta o... Dale. Entonces tenemos la pasta gallina, pasta de goma. Perfecto, esto por un lado. ¿Necesitarías algo más o por ahí estamos bien? Bueno, no, en este momento piñatas no tenemos en color celeste. La va a decorar ella. Puede ser lisa, no tenemos nada. Se suelen llevar mucho con motivos. Bueno. Dale, no hay problema, te la encargo. Puede ser para el martes. Perfecto. Ahí está. Bueno, te paso todo esto. Ya te digo el valor. Los alfajores están 2.300 la caja. Sí, estos traen 24 unidades. Ok. Perfecto. Bueno, ahora enseguida por
la caja, te van a estar cobrando y ya te empaqueto todo para que lo puedas llevar. Genial. Bueno, que lo disfrutes. Muchas gracias por venir. Besote. Adiós.